todos a Colorinazo, la final de la temporada 2017-2018. Decirles pues en nombre de todos mis compañeros de Colombia. Quise competir aquí con Epic Enduro Series. La mejor de las suertes. Bienvenidos a DX Deportes Extremos. Hoy nos encontramos en Valle de Bravo, Estado de México, en la gran final de Epic Enduro. Cuatro pruebas especiales donde la cereza del pastel será la bajada de colorines. Así vamos a iniciar DX Deportes Extremos. Bueno, me gusta competir en este tipo de carreras porque pongo a prueba mis, pues, hasta dónde puedo llegar, mis límites. Y bueno, pues siempre es bueno respetarlos también. Espero que va muy bien, va a ser muy doloroso hoy y va a estar divertido. Voy a jugar a no caerme más que nada y para no perder tanto tiempo. Pues me gusta mucho el Epic, la verdad es que la organización está de maravilla, sobre todo aquí con todos los cuates, las pistas han estado muy bien. Me siento contento de que en esta pista han hecho algo por reparar las pistas para que contribuyan para los riders. Eso está muy padre. Ojalá y puedan continuar con eso. Tiene de todo, tiene muy buena logística, pistas muy exigentes. Y sobre todo una convivencia inigualable. Aquí es un excelente ambiente tanto para la familia como para venir con amigos. Ahora nos toca probar una de las pistas más demandantes y riesgosas que he conocido. La practiqué ya hace casi un año y pues, cambia cada rato, entonces a ver qué nos depara. Que Epic ha revolucionado impresionante el deporte del enduro, del ciclismo de montaña. Sin duda es una de las carreras más demandantes, de las carreras más técnicas que hay. Especialmente esta carrera, el colorinazo, la prueba especial es larga, es muy técnica, no te da permiso de distraerte ni un segundo, ¿no? Realmente hay que estar al 100 y pues aquí el nervio está que ruge, ¿no? Estamos ya todos nerviosos, pero muy, muy emocionados y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Saludos, abrazo a todos y pues venga, a darle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. ¡Venga! ¡Venga, Benny! Thank you.
primera es el colorinazo, colorines, mide 4 kilómetros 200. Es evidentemente la prueba más técnica, más complicada de toda la carrera. Esperamos ver ahí que la gente que tenga la destreza de la parte técnica sea la que salga adelante, brille. ¿Cómo te fue, Peredo? Pues no fue mi día, pero muy divertido. ¿Cómo que no fue tu día? Pues sí, hay veces que te sientes muy bien en la bici, en la montaña, pero no fue el indicado. Aunque muy divertido, pero no como para ganar, la verdad. ¿Colorines qué tal te fue? Colorines muy bien, grabé todo y luego les rolo el video. Y divertido, pero las demás como que se me fue acabando el gas, tuve problemas ahí con la transmisión y... Pues en general todo bien, la sufrí en la subida porque traía una salpicadera que de plano ya no me dejó pasar el lodo, la tuve que cortar, pero ya todo bien, o sea, muy padre, muy exigente y ya estamos aquí. La verdad muy divertido, alcanzamos a pasarla muy bien, ya cuando terminas y dices me divertí, es que te fue excelente, la verdad.